La familia, los panas del Quique, hemos decidido organizar la sorpresa de cumpleaños. ¿Cómo te va a gustar? ¿No ves nada? No, ¿qué voy a ver? ¿Seguro? ¿Qué me vas a hacer? Venga, venga. ¿Qué me haces? Sí, sí, ya me van a hacer alguna tontera. No, la... no, tú tranquilo. Confías en mí. Confías en mí, Quique. Ay, o sea, sí, pero... Ya. Ahora sí, una vueltita más antes de que... Una vueltita más. Tres. Dos. Uno. Amigos de Facebook, bienvenidos a un nuevo video de Los Morales y de los panas de Los Morales que están aquí. Saludos, mi gente. En esta ocasión, como ustedes se habrán dado cuenta, el señor Quique no está acá porque es solo de los panas de Los Morales. Quique no está acá. No está acá el Quique porque estamos organizando Los Morales y los panas de Los Morales el cumpleaños del señor Quique Jao, que se aproxima en el mes de marzo. Así es que la familia, los panas del Quique, hemos decidido organizar la sorpresa de cumpleaños. Estamos acá todos, estamos con globitos alusivos, verdes y amarillos, unas camisetitas por acá, otra por acá, miren, panderetas. Y cuando hay panderetas verde, amarelo y pitos, solo falta la zamba. Allá hay zambas grisas también. También, bueno. Sí, ya me entendí, disculpa, me atrasé un poco. Bueno, no sabes lo que te espera. Nos hemos reunido en realidad porque en efecto es el cumpleaños del Quique en el mes de marzo y queremos darle una sorpresa de cumpleaños que creo que él se ha ganado por ser un buen hijo para nosotros, un buen hermano para el Tigros y un buen amigo para sus amigos más cercanos. No son los únicos, pero son los más cercanos los que están acá. Pues nos hemos reunido para organizar qué hacer por su cumpleaños. Y luego de barajar varias opciones, se nos ocurrió la idea de un viaje. Así es que hemos estado analizando cuál sería el mejor regalo de cumpleaños para el Quique. Y bueno, la Irene recuerda que desde guagua le llamaba la atención las garrotas. ¿Por qué será? Y a todos sus panas también. A los panas. Pero bueno, no, en realidad Quique tenía ese sueño de conocer este país. Y bueno, está por cumplir 25 años y para nosotros es algo muy, muy especial. Así que queremos darle este regalo de sorpresa para irnos a... ¡Abrazar! ¡Sí! A los 25 años ya tiene derecho a conocer una garota. ¡Oye, ya! ¿En serio? Es que es en serio, por supuesto. Bueno, vamos a festejar aniversario. Tu aniversario, Quique. Con cariñosas. Ustedes solo deben llevar las camisillas. Solo cabecillas. No, y también, bueno, nos ha dicho que le gusta mucho la picaña, que es el corte más clásico de Brasil. Entonces, así que la idea es obviamente que coma full picaña ya, y nos dijo que de hecho su sueño era ir a comer, pero picaña en bruto, como siempre dice. Exacto. Y cada que íbamos así a comer algún asado, alguna cosa de esas, siempre decía, a mí me encanta la picaña, pero algún día me serviré la picaña en Brasil. Así que vamos a hacer su sueño realidad a sus 25 años. ¿Qué les parece? También que se peguen unas caipiriñas, unas caipiriñas. Lo que sea. Una zamba. Una zamba. Bueno, esa es la idea. Así que estamos justamente aquí planificando esto. Le vamos a dar la sorpresa hoy a Quique. Sabemos que ya está pronto por llegar. Él tenía que venir acá a casa. Tiene pues que venir acá a casa. Y le hemos llamado a sus amigos para preparar esto. Él no lo sabe nada. Estamos ya con las cosas listas para ver cuál es su reacción cuando le digamos que vamos a festejar su cumple en Brasil. Ya le voy a imprimir. ¡Corre, imprimir! No, nadie te va a creer. Con las bromas que haces, yo no te creyera. Estamos listos. Esperémosle a Quique. ¡Ya imprime, Y bueno, aquí tengo ya los boletos aéreos. ¡Sí!
Bueno, ya los compramos al 100%. Hemos hecho vaca entre todos para comprarle al Quique. Oh. Y bueno, más que todo para que vaya a Brasil y sobre todo ya descanse de lo que él... Bueno, él es un hombre muy ocupado, muy trabajador, se podría decir. Y se lo merece, realmente se lo merece. Él ya nos ha llevado antes a Europa, por ejemplo. Ese tipo de cosas, no sé ustedes dónde nos ha llevado. Bueno, a nosotros nos ha llevado a las caricias. No, al fútbol. No, bueno, a mí me ha lanzado 6 leones en mi batalla de tic. Aunque yo le lancé 10, pero bueno. Hay que actualizar. Está bien todavía, pero hay que actualizarse el tapón. Así que bueno. Esos leones. Se lo merece, así que. ¿Quieres pasar la sorpresa? Ahora estamos solo esperando a que llegue. Cuando llegue, le vamos. Tú le tienes que mirar enseguida los ojos. ¿Ya? Vamos a pintarle la cara de verde amarelo. Yo le voy a poner la camiseta. Yo le pongo la camiseta. Yo reviento el confeti y... en la oreja. Yo hago mucho. Y le damos. Ya cuando le saquemos el vendaje, ahí sí ya hacemos bulla. Y comentario aparte que me contaron ahorita, al viejo le estresa la bulla. Tienes que aguantarte bien. Un ratito nomás. Tendré que sacrificarlo, pero en río. Bueno, así que vamos a estar pendientes de su llegada. Esperamos que ya mismo venga. Y bueno, ya voy a tener lista alguna bufanda, alguna cosa para tener todo listo y veamos cómo reacciona. Ah, y aparte hay otra sorpresa, pero todavía no les vamos a decir. ¿En serio? Es un secreto que lo tenemos. Guardadito. ¿Ustedes? Los amigos también debemos darles un regalito. También hicimos vaca. De hecho, el tío nos hizo vaca también porque la idea era que cada quien aporte. Y el tío tenía ahí sus ahorros y puso también así porque la idea era que todos aporten. O sea, sí podían pagar el pasaje, ¿no? Tío nos ya factura quiso. Ya factura también el tío, ¿no? Solo los domingos del tío. Qué lindos que tengo que ir también este detalle. Todos. Ya está entrando. Ya llegó. Listos. Ya llegó. Entonces ahora tú te encargas de venderle los ojos y ponerle la camiseta. Y ustedes de acá a darle cariño. Más camarón, no me choques. Ya te voy a enseñar, mijo. Ya, ahora sí me voy antes de que entre. Los dos. Póngale acá adentro. Primero ayúdenme a cerrar la puerta y entonces. Ven acá. ¿Qué me haces? Sí, te vamos a hacer. Ya me van a hacer alguna tontera como No. Alzan las manos. Tú solo alza los brazos. Ya me van a hacer alguna. No. Espérate, ya te vamos a poner el traje de baño. Espera. ¿Qué traje de baño? Tú tranquilo. Confías en mí, Kike. Ay, o sea, sí, pero. Entonces solo dime si confías en mí. ¿Qué es? Haz lo que yo te digo. ¿Qué es partido del Ecuador o qué? Espérate ahí. Soy yo, hola. ¿Qué? ¿Tu idea de ser Juan Brasco? ¿Idea de qué? Está bueno, sí fue mi idea, pero no es nada de lo que te imaginas, Juan. Aguántate, que todavía no estás listo. Aguántate. ¿Dónde? No te muevas. Sea alguna de tus bromas, Tibors. ¿Qué me hacen ver? Nada, tú tranquilo. ¿Qué me estás haciendo? Nada, te estoy diciendo. Tú confía en mí. ¿Qué estás haciendo, Tibors? ¿Qué me estás poniendo en la cara? La Irene te está poniendo. Soy yo, tú tranquilo, te está poniendo tu mamá. Espera. Ay, ¿qué hacen hoy? Te estoy decorando bonito, espera. Estás feo, dice. Necesitas decoración, dice. Espérate. ¿Qué hacen? Tú tranquilo, mijo, tú tranquilo. Idea del David de haber sido, ¿qué? ¿Para qué me van a hacer? Por ahí creo que puede estar. Ya, ven, ahora si vamos despacio. Paso a paso. Centímetro a centímetro. Cuidado, te caes. Uy. Cuidado.
ahora sí. Ahora sí, una vueltita más antes de que... Una vueltita más, porque... ¡No, le van a marear! Tiene que estar preparado para marearse, pues. Claro. ¿Quién va a marearse? ¿De qué van a hacer, oigan? ¡Vamos, ahora ya, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡3, 2, 1! ¡No! Mi cumpleaños todavía no es. Yo sé. ¿No será? Todavía no es. Entonces yo vamos. Yo sé, pero... Ay, ¿qué haces aquí? ¿Me entiendes? ¿Qué? Mira, ¿qué dice aquí? Te expatriamos, ya no eres de Cuerto. Mira, pero mira. ¿Qué? ¿Sabes de dónde es esa camiseta? ¿De dónde? De Brasil. Y tu cumpleaños lo vamos a festejar en Brasil. Mira. A Bogotá dice. Es con escala. Escala, pues. Es escala, mira. Y yo mi amigo, Bogotá. Escala en Bogotá. Feliz cumpleaños. Mira quiénes nomás van. Mira. ¡Uy, ustedes, ¡nos vamos! Encantaría esta sorpresa. Pura garota. Y vamos, vamos. Te hemos preparado un texto, mijo, ¿no? Un poema. Te lo mereces, mi amor. Va a ser unos 25 años bien cumplidos y va a ser un gran recuerdo para ti. Ya estamos cerca. Vamos a pasarlo genial. Yo juraba que era una huevada del Tíboros. ¡No! Es que yo como la última lista, yo dije capaz es la venganza. No. Escucha lo que te preparamos. Te hicimos un poema para que sepas a lo que vamos, mijo. Vamos comemorar seu aniversário no Brasil com algumas carinhosas. Si fala portugués. Clariño. Oigan, no, muchas gracias. Va a ser el quiqueciño. No, muchas gracias, en serio, se pasaron. No me lo esperé. No me lo esperé, la verdad, para nada. Y nada, muchísimas gracias. Me hace muy chévere viajar con mi familia, con mis amigos. No importa si sea Brasil o cualquier lado, igual, no importa el lugar, sino con quién vamos. Así que nada, estoy muy feliz y agradecido, en serio, con todos. Entonces vamos a la piscina del Tingo. Siempre he querido conocer Brasil, la verdad. Ha sido uno de los países que siempre tiene ese sueño de conocer. A los 25 años. Sueño dormido. Muchas gracias. Vamos a ir a comer el corte que más te gusta, Patricia. Ah, la picaña. Esa te vamos a invitar. La picaña de Brasil. Claro, sí. Señor. Yo te voy a decir comida brasileña. Y era que la picaña, que la picaña, que la picaña. Un día tenemos que ir a comer picaña en Brasil, me dijo así. Sí, ya nos ha dicho cuántas veces de sacada que vamos a comer así corto. Y vamos solteros. Vamos a disfrutar. Pero lo importante es que vamos a disfrutar. Sí. No sé cómo, pero vamos a disfrutar. Van a ver. Y hay otra sorpresa, pero ya. Más las patas te hemos hecho una sorpresa. Otra sorpresa más, adicional. Pero eso ya. Ahí ya se pasa. Luego ya te contamos. Ya. Ahí sí, para que grites: ¡Habibi! Gracias. Se lo aprecio muchísimo. Te queremos mucho, mija. Sí. Somos unos grandes amigos. Va a ser el cuisinho. Así que bueno, esa era la sorpresa que
queríamos darle a nuestro hijo y lo vamos a disfrutar y lo vamos a festejar en grande, porque mi hijo es amigo. Te amamos. Río de Janeiro nos espera. ¡Vamos! ¡Sí!